Yo también, un montón. Chicos, buenos días. Que tengamos un feliz curso, ¿vale? Venga, primero que vamos entrando, venga, guardando distancia de seguridad. Venga, vaya entrando, de los 5 metros. Guardar las distancias, ¿vale? Las distancias. Chicos. Ahí, ahí. Mantener la distancia, chicos. Más, 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 más. Más, más, más. Tenéis que guardar la distancia. Abrí los brazos y que no toquéis a nadie. Sí, tenéis que abrir la distancia. Aquí, ¿veis? Primero
intentar mantener la distancia un poquito, por favor. Sí. Nosotros comemos el bocadillo y ahora nos quedamos con el papelito del bocadillo o cualquier cosa más. No podemos. Para estar. Y lo tiráis. ¿Vale? O lo quedáis en la manita. Ya veremos cómo lo organizamos, ¿no? O lo que dais en la mano, el papel del bocadillo, lo que tengáis, y cuando pasemos por una papelera a la entrada al instituto lo tiramos, pero no podemos saltarnos la línea del recreo para tirar las cosas en una papelera más cercana, pues entonces ya te estás pasando la línea, ¿vale? Vamos a pasar lista por si hubiera faltado alguien. Temas de baños, de servicio y demás, ¿vale? Que me imagino que tendréis montones de preguntas, montones de dudas, pero no preocuparos que las vamos a ir solventando todo. Tenemos que ser conscientes de la situación que tenemos. Es algo particular, lo que tenemos que procurar es entre todos hacerlo bien, para que esto funcione. ¿Me entendéis, verdad? Es algo muy particular lo que estamos viviendo y bueno, si no ponemos todo de nuestra parte, esto no funcionará, pero vamos, yo creo que vosotros, claro, que poquito a poco, como digo, entre todos, vamos a intentar que esto funcione. Me imagino que tendréis muchas ganas. Podéis entrar ya. ¿Podemos entrar? Nada, ella es... Bueno, yo soy la jefa de estudios. Ella es Teresa, la jefa de estudios. Y vuestra profe de ACG. Ah, es verdad, de matemática y ciencia. Y yo, eso, yo daré la parte de lenguas sociales, ahora ya en la sesión. Sí, ahora nos gusta. Detrás de Silvia y después la otra. Ahí me pasa. Muy bien. Me gustaría genial que le llamase una cosa a la clase. Bueno, pues creo que lo puedes. Chicos, buenos días. Feliz curso. Las distancias, por favor. Que no se olvide la distancia, ¿vale? Las distancias, chicas, las distancias. Mira qué guapo con la sonrisa, ¿ves? Roberto, ¿es primero A lo que sube? Primero B. Buenos días, chicos y chicas. Nicolás va con este equipo. Coge tu lista. Tania Pozo eres tú, ¿verdad?
Pasa, por favor. Álvaro González. Buenos días. Claudia Cansino. Vamos, Claudia, equipo amarillo. ¿Es hermana de alguien del cole? Ella. Ah, vale. Ajá. Claudia, mira, ¿te puedes colocar detrás, al lado de tu compañero, al lado de Jesús? Vale, Manuel Coz. Vale, venga, Manuel, vamos. Equipo amarillo. Pues... ¿dónde lo colocamos? A ver. ¿Qué estáis poniendo los equipos? Los cuatro que, claro, corresponden al equipo cuatro, cercano, ¿no? Tres que aquí falta y otros cuatro. Pues detrás de Jesús, por ejemplo, ¿vale? Venga, estupendo. Vamos con el equipo verde. Natalia Manzón Valera. Esto lo vamos a colocar aquí detrás de ellos, ¿vale? ¿Te puedes colocar ahí o ahí, por favor? ¿Os estáis acordando del equipo del color que tenéis? Sí, y luego yo les voy a repartir las pegatinas con los colores para que ya la tengan, para que sepan que ese será su sitio y su equipo. Sobre todo su equipo. Sobre todo su equipo, exactamente. Tu nombre es Natalia, ¿verdad? Vale. Marta, ¿qué falta? Vamos, Marta. Marta, equipo verde, te puedes poner junto a Natalia. Héctor González. Equipo verde, pues detrás de Natalia o de Marta. Lengua y sociales, ¿vale? Eso ya lo sabéis todo, me imagino. ¿Vale? Vamos a pasar bastante bonita juntos, también lo sabéis. Y bueno, pues como os digo, vamos a intentar que esto sea lo más ameno posible, aprendáis, estéis contentos y sobre todo, eso, bueno, sobre todo contentos y con ánimo, tengáis con ganas y estéis cómodos y bien, ¿vale? Sabéis que, bueno, habrá días mejores, días peores, como todos. Debéis de ser conscientes, me supongo que no sois, de la situación que tenemos, ¿vale? Pero bueno, vamos a no pensar o pensar lo menos posible, siendo conscientes en cada momento de las medidas que tenemos que cumplir. No solo vosotros, sino también nosotros. O sea, todos hemos de cumplir las normas, como digo, como me he dicho antes, para que todo esto funcione. Y bueno, ¿qué más os quería decir? Ya los nombres me los iré aprendiendo poquito a poco. Y el tuyo ya me lo he aprendido. Y alguno más. ¿Vale? Manuel, pero no, eras Antonio, ¿no? ¡Ah! ¡Ahí te he pillado! Bien. Dudas y todas esas cosas, pues habrá un momento en el que yo iré preguntando para que me vayáis preguntando. ¿Sabéis? Sobre todo lo más importante, ya os he dicho, todos los días que entréis al instituto os tenéis que ir a vuestra zona de recreo, que va a ser esa donde hemos estado. Y hasta que no venga el profesor de primera hora, que si falta habrá un profesor, otro profesor o profesora que venga por vosotros. Él o ella os traerá a clase. Dime. ¿Tenemos otro recreo o un solo
tenéis este año, ¿vale? Por el motivo que ya sabéis, pues se hacen 3 horas, recreo un poquito más larguito, y las 6 horas. Y el tema del baño, pues la verdad es que es un poco complicado, pero bueno, a ver de qué manera se va solucionando, porque estas medidas que tenemos ahora mismo, evidentemente, son flexibles, porque dependerá de cómo vayan sucediendo las cosas. Que van a ir sucediendo muy bien, ¿vale? Pero no sabemos si habrá que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el tema del baño, que ya luego lo veréis también en los PowerPoint que tenemos preparados, pero el que en los recreos no vais a poder ir al baño, porque entonces se forman las colas en los baños, sabéis que eso es imposible a día de hoy. Y entonces, cuando alguien quiere ir al baño, levanta su mano, me lo dice a mí, yo me pongo en contacto con el monitor, que tenemos un monitor, ¿vale? Se llama Carlos, que está aquí, pues para ayudarnos a todos. El monitor me dirá en qué momento, Jesús, por favor, escucha, ¿vale? En qué momento puede venir, porque lo mismo está atendiendo a otro alumno que ha tenido que ir también al baño, ¿vale? Con lo cual, esperamos que él me avise que puede venir, el monitor en cuanto pueda viene a la clase, recoge al alumno o alumna que quiera ir, lo acompaña y lo vuelve a traer, ¿vale? Ya os digo, eso a lo largo de las horas de clase, en el recreo no, ya sabéis por qué. Y el tema de la cafetería y demás, ahora después ya lo vemos también con el visionado del papel. De Carla Muñoz. Ari Herrera. Ari. A ver, es un curso un poco especial, ya lo sabemos, ¿no? Que va a ser un curso en el que vamos a tener que tener más energía. Para aguantar un poco de murmullo y no sentir demasiado con esto. Esto es el polvo. Si no sentías y si no escuchamos, si no nos podemos entender por la mascarilla, ni porque hay mucho ruido, hacemos así, ¿vale? Este signo indica que la señora está pidiendo, por favor, silencio. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Pues lo mismo. Nos tapamos, nos sellamos la boca y nos dejamos todos. Y cuando todos lo hayáis hecho, pues estáis haciendo bien, estáis allá, porque tenéis una mano aquí y otra aquí, pues no podéis estar hablando a la vez. Entonces, es una manera de controlar el ruido, si no, es imposible. Bueno, yo, como ha comentado la otra profe, soy Estefanía, voy a ser vuestra tutora y además la profe de lengua y de historia. Así que vamos a pasar bonita la semana, ¿vale? Voy a acabar cansando de mí. Y yo soy Charo y voy a ser vuestra profesora de inglés. ¿Vale? Nos veremos. Bueno, entonces vamos a comenzar, lo dicho. Uy, ¿qué ha pasado? Su pestaña acaba de fallar. Vídeo, bajamos. Esto de bajar no lo encontré. Es como un ratón. Sí, ¿no? Como si... Pero hasta que te acostumbres. ¿Vosotros habéis traído tablet, ordenador? Sí. Bueno, móvil. A lo mejor es la tablet del ordenador, claro, pero. ¿Cómo lo has hecho? Porque yo creo que no está tampoco. Por fin. A ver si podemos verlo, ¿vale? A lo mejor ya lo habéis visto, seguramente. Perdonad.
permanente. Bueno, ¿qué pensáis de este vídeo? De esas declaraciones. ¿Qué pensáis incluso de la mascarilla? ¿Creéis que es importante? Sí. Es fundamental. Es fundamental. De hecho, aquí en ningún momento no podemos quitar la mascarilla, salvo cuando haya tomado el desayuno, que nos la quitamos un momentito y solamente para ese momento, ¿vale? Y muy importante, cuando estemos en el recreo y efectivamente vayamos a desayunar y quitarnos la mascarilla, tenemos que mantener la distancia, porque ya estamos sin nuestra protección, ¿vale? Entonces, que no nos pongamos a movernos de bocata así arrimado al compañero, ¿vale? Tenemos que mantener una distancia, ¿de acuerdo? Es súper importante, tenemos que cuidarnos entre todos, ¿vale? Entonces, pensáis que es importante, ¿no? Eso lo tenemos asimilado, interiorizado, lo tenemos súper claro, ¿no? Sí, es el único modo de transmisión, o sea, tener en cuenta que es a través de la saliva. ¿Vale? O sea, que tenés mucho cuidado con eso porque vive ese virus, vive en el tracto respiratorio. Entonces, es, aunque os digan todo lo que os digan, hay muchos muros que corren por ahí, no os dais cuenta, es la realidad. ¿Vale? Y cuanto mejor sea la mascarilla, más protegido. No vayáis a poner una de tela que no tenga filtro porque eso no protege ni nada. Si no tiene filtro es como si no llevarais nada. Y estáis expuestos a coger el virus. ¿Vale? Así que tened cuidado con eso. La mascarilla también es importante, la calidad que tenga, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hacer unas preguntas. Es que creo que si hemos cogido esto. A ver qué más me ponéis. ¿Animaros? ¿Sabéis cambiar? Uy, me estoy preocupando. ¿Tanto cuesta pensar por qué podéis sonreír hoy? Yo ya lo termino. Sí, pues enviarlo, venga. ¡Uy, qué frase! Nuestro primer día de instituto, claro, muy emocionante. Lo estamos pasando bien porque, bueno, hay mucha gente que conocéis. ¿Eh? A ver qué más, seguro que más estupendo. ¿Y por qué fíjate? Qué buena idea esa, que son viernes, está súper bien. ¿Eh? Eso va, por favor. Empezar el viernes. Vamos a aprender nuevas cosas. Bueno, en general estamos viendo positividad, estamos viendo ganas, estamos viendo ganas de tener nuevos amigos. ¿Os ha gustado el instituto? Hola, buenas, yo soy Carolina, la secretaria del centro y profesora de física y química. No, mira, hay algunos que ya han puesto que empezamos una nueva etapa de nuestra vida, donde conoceremos a nueva gente de poquito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué era vuestro? ¡Qué bien! Pero que alguien, María Jiménez, ¿sabes cómo quitar esto? Que se me ha puesto ahí. Igual lo han puesto para que no tengan los niños ahí, ¿no? Lleno de cascabeles. Fíjate bien. Hay gente que está escribiendo ya y además unas cosas muy bonitas. ¿Qué ponen? ¿Qué ponen, Silvia? Es el primer día, aunque sea raro, me gusta. Además estaré después con mis hijos jugando y cuidando de los gatos que tenemos. El primero porque empezamos una nueva etapa de nuestra vida donde conoceremos a nueva gente y viviremos nuevas experiencias. Muy bonito, sí señor. Qué bonito. ¿Quién lo ha escrito? ¿Alguien lo quiere decir? ¿Quién lo ha escrito? Así o Rafa. Yo estoy escribiendo. ¿Cómo llegó a estos cursos que se refieren? ¿Cómo has llegado? Me imagino que se puede referir a cómo te sientes, ¿no? Porque ¿cómo has llegado? Pues está claro que has llegado andando. Igualmente. Si yo creo que hay varios de párrafos para poner. Tú puedes lo que quieras. Es el 4, por lo menos. ¿Cuántos pasos son? Y va a mandarnos para que estemos nuestras cintas puestas en el suelo para que nunca nos despistemos. Respetar la distancia, aquí en clase no nos estamos levantando, nos ha olvidado, de momento, nos quedamos en nuestro sitio y si cualquier cosa siempre levantando la mano. Oye, levantar la mano además la vamos a utilizar para todo. La vamos a utilizar siempre para hablar, para pedir permiso. Cuando queremos intervenir en la conversación, yo levanto la mano, pero que yo levante la mano no significa que como levanto la mano hablo. Me pasa muchas veces. Es que levanto la mano, no.
esperamos a que nos den los permisos, todo vamos a jugar, pero con orden, nos vamos a escuchar sobre todo. ¿Vale? Aquí hay una norma que me gusta mucho y que la vamos a practicar. La norma es la que cuando de pronto empezamos a hablar murmullo, claro, yo aquí gritar nunca me gusta, yo no grito porque es que no tengo un sabor, ¿no? Pero aquí hay una norma que me gusta. Cuando el profesor, la sola, oye murmullo, no se va a poner a decir, oye, calla, no, levanta la mano. Entonces, el que esté pendiente, los que estén atentos, se van a dar cuenta como una señal. Entonces vamos a levantar la mano los que estén pendientes. Y el que o la que esté charlando de pronto va a ver qué está pasando, lo que piense. Entonces, pues espero que sea una señal para que no tengamos que decir, no, ay, espérate, no sé, sino simplemente se acaba el problema. Es una pregunta, ¿y en la biblioteca el que la semana? ¿La biblioteca? Ya, vamos, sobre la marcha de la semana que viene empezamos ya a entrar en el WhatsApp. Esto, imaginaros, las normas que tenéis fuera que ya sabéis, pues aquí la vamos a aplicar todavía con, pues mejor todavía, porque esto tiene que ser el ejemplo de lo que tiene que ser fuera. ¿Vale? Lo que hagáis aquí, vamos a intentar sobre todo, no, me voy del cole, ya del instituto, ya se me ha olvidado todo, al revés. Lo que estamos practicando aquí, si lo lleváis fuera vosotros, cada uno hace lo mejor que puede en su círculo, seguro que en general todos mejoramos. ¿Vale? Como nuestro granito de arena. Es que no podemos hacer nada, antes que no podemos hacer nada, podemos hacer un montón. Somos transmisores, cada uno, del buen funcionamiento. Dime. ¿Y educación física? Educación física seguro que va a haber formas, porque sale la profesora Marina, para que hagáis vuestra educación física sin problema. De otra manera, ¿vale? Pero seguro que hay un 3.0.org por si tenéis cualquier problema, porque contactéis conmigo ahí en los comentarios, ¿de acuerdo? Pues si me veis por ahí también, pues bueno, ahora se ve más complicado con el tema del distanciamiento, pues ahí me podéis encontrar. Y por otro lado, a ver. Y llego. Que muchas gracias por estar aquí. ¿Vale? ¿Algún problema más? ¿Cómo tenéis? ¿Todos habéis conseguido hacer el recorrido corporativo? Porque después tenemos que hacer una actividad en claro. Claro. ¿Alguien que no? Aparte de que no tiene móvil porque no lo tiene cargado. Sí, dime. Que me han puesto una aplicación, entonces no puedo añadir una cuenta si no me autorizo. Ah, vale. Entonces tendrás que entrar a casa, ¿no? Para que te autorice. ¿No pasa nada? Hombre, lo único que no vas a poder entrar. Un cuestionario que sí. lo hagan en casa. Claro, puedes entrar, pero tú tienes otro correo, claro, aquí. Podías entrar con el otro correo para hacer el cuestionario, pero luego apúntate la clave y así cuando llegues a casa te sale de donde estés con el correo primero y ya entras con el nuevo cuando te lo crees, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, muchas gracias por vuestra atención y perdón por la intervención. Vale, aquí, cualquier problema me lo que dice, ¿vale? Bueno, seguimos con las normas de la organización del centro, ¿vale? Eso ya lo ha dicho Inda, que el uso de la biblioteca, pues ya, o el servicio de préstamo de libros, pues ya explicarán cómo se va a hacer, ¿vale? Cada grupo clase tendrá una aula asignada, esta es la vuestra, y una silla y una mesa asignada. Esa va a ser la vuestra. Durante todo el curso, no nos podemos cambiar y nos podemos mover, ¿vale? Porque además cada uno está asignado a un equipo de un color y no nos podemos cambiar tampoco de equipo, ¿vale? Que el profesor no puede cambiar de equipo, es que me llevo mal, es que no va a poder cambiar de equipo. Cada uno tendrá un sitio fijo en el aula y no se podrá compartir material de clase, por eso el anterior profesor lo ha dicho que repaséis todas las mañanas, que lleváis todo el material, porque entre vosotros no se va a poder compartir el material, pero es que yo tampoco, porque si os veis un bolígrafo, no te lo va a regalar, porque no se puede compartir, ¿vale? Y eso lo he dicho también, que las mesas y las sillas están donde están y no se pueden ya mover.
y respetar las señales del suelo con el fin de mantener la mayor distancia posible. Aquí no, no sé si lo hará, pero en otras aulas de tercer y cuarto, que las mesas y las sillas están más separadas, hay aquí una línea delante de la mesa y de ahí no podéis mover la mesa para adelante. Vamos para atrás un poquito, pero para adelante no se puede pasar de esa línea. Se han puesto dos profesores de apoyo COVID y se van a encargar de, en algunas horas, no en todas, porque si no harían falta no dos profesores, sino ocho, desdoblar los grupos. Es decir, que va a haber horas en que vais a estar 15 y 15, ¿vale? 15 trabajando con una profesora en ámbito, por ejemplo, científico conmigo, y otros 15 trabajando lo mismo pero con otra profesora en otro aula. Sobre todo a últimas horas, que es donde la optativa y vamos, donde se descargan de grupo, que se van a su casa, los mayores, y entonces hay clases vacías, ¿vale? Pero que va a haber alguna hora donde vaya a estar 15 y 15, no tan, no toda la mañana tan pegados. Vídeos, ¿podemos?